Hola, hola, les habla la Biblia del Furgol. Del Furgol, en este video vamos a hablar del partido de Francia 4, Argentina 3 por la Copa del Mundo de Rusia 2018 y de lo lindo que es esta pizarra. Como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta, sin edición, sin teleprompter, grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente, sin hacer largas pausas o quedarme en blanco. Ok, entonces, vamos a suponer que Argentina son los azules y Francia son los naranjos porque fichas blancas no se pueden colocar y hay que escoger un color. Entonces, vamos a suponer que este es el arquero Armani y que Argentina hace el gol para allá. Entonces, en este partido no hay mucho que analizar en realidad. Pero, ¿qué fue lo que dijimos en la previa? Dijimos que la única forma que Argentina podía ganar este partido, era que hiciera más goles de los que Francia iba a hacer. Lo dijimos en la previa, antes del partido, un día antes o dos días antes. ¿Ok? No estoy seguro si lo dije en el video de análisis de la tercera fecha o en la previa de octavos. Me parece que fue en el video que se llama la previa de octavos. ¿Ok? ¿Por qué dijimos eso? Porque ya sabíamos, intuíamos, que Argentina iba a dejar pasar muchos goles. ¿Ok? El partido fácilmente pudo haber terminado 4-0. La única razón por la que Argentina convirtió 3 goles es porque tienen a Messi y es una preocupación para el equipo rival, independiente de que si Messi jugó bien o no, es una preocupación para el rival. Entonces eso permite que le puedas convertir unos cuantos goles. Aunque para el partido pudo haber sido 4-0. 4-0. Una genialidad de Di María. ¿Ya? Un centro al final. Y el otro gol. Ok, no sé cómo, ya ni me acuerdo cómo fue. Pero bueno, vamos primero con Francia. Los errores de por qué habíamos dicho que Argentina, intuíamos que Argentina iba a recibir muchos goles. Ok. Ah, el otro gol fue el del gol de Messi que rebotó. El mercado. Me parece. Ok. Entonces Argentina en ese partido agotó la genialidad, que fue de Di María. Agotó el factor suerte, que fue un desvío del mercado. Y, bueno, un centro. Un error de la defensa. Un descuido de la defensa de Francia. O sea, agotó 3 circunstancias. Pero en realidad, como equipo, no funcionó. Ok, no sé si la jugada del tiro de Messi, el rebote de Mercado, fue preparada. No digo que haya sido preparada, que el gol lo iban a hacer así, pero sí fue preparada el lugar donde estaba Messi esperando un rebote. Quizás había algo allí preparado, no exactamente, pero similar, porque fue como mucha casualidad. Ya, pero ¿cuáles fueron los errores? Porque no vale la pena analizar todo. El primer error es este compadre que se cree DT. Él se cree DT. Ya, se llama Mascherano y ya renunció a la selección. ¿Cuál es el problema de que este compadre haya renunciado a la selección? Que ahora capaz se convierta en el próximo DT de Argentina. Bueno, todavía le queda algo en su club. Pero no me extrañaría que fuese el próximo DT Argentina, o el próximo, o cuando sea que haga el curso de DT, 5 años más, no sé. Cuando digo el próximo lo digo en forma exagerada, de chiste. Ok, entonces es malo como jugador, porque fue formado por Pekerman. Eso lo explicamos en un video que se llama Argentina en casa de Herrero Cuchillo de Palo, y en un video que se llama Colombia, las zonas prohibidas de Pekerman. ¿Ok? Entonces Mascherano
se cree de té y es un mal jugador. Ok, hoy no existió. Ok, porque él estaba más preocupado de la creación. Imagínense ustedes. Este jugador está preocupado de la creación. Ya, entonces tenemos un jugador que supuestamente es un jugador que cae bien. Supuestamente es un niño bueno. Ya, pero para mí no puede ser un niño bueno una persona que se presta para dar instrucciones a su DT junto con el otro, con el Messi. Ya, realmente el que perdió tres finales y todo eso, bueno, no sé si todas las finales. Bueno, sí, las tres finales más el partido de hoy, todo eso es Messi. Messi fue el que perdió esos partidos, porque él ha sido el DT todo este tiempo. Ya, fue el DT cuando estaba Sabela, fue el DT cuando estaba el Tata, cuando estaba Patón, y ahora cuando está Sampaoli, se han dicho muchas cosas. Además, Sampaoli nunca jugó con Argentina como él juega. Entonces, obviamente, alguien más está detrás. Ok, Sampaoli no existió. Ok, lo tuvieron de rehén. Ahora sí lo tuvieron de rehén. No hubo presión. No hubo vértigo. Y nunca encontró quién iba a hacer los goles. Ok, bueno, en el Sevilla tampoco encontró quién iba a hacer los goles. Pero al menos en el Sevilla se había presión y se había vértigo. Ya, entonces a Sampaoli lo tomaron de rehén. Este, el jefecito, que pasó a ser de jefecito a jefezote, porque ahora fue el jefe de todos, apadrinado por el jefe del cartel, Lionel Messi. Ok, entonces Mascherano no debió siquiera haber ido a Rusia, no debió haber tomado el avión para ir a Rusia. Ok, si es que Argentina pretendía hacer algo serio. Ok, el partido anterior fue horrible, fue desastroso. Jugó con la cara cortada, pero fue desastroso. Y el día de hoy no existió, estaba preocupado de la creación. Ya, pero en materia defensiva básicamente no existió. ¿Cuál fue el error de Sampaoli? ¿O el error del jefezote? ¿O el error de Messi? De quien sea que haya puesto a Rojo de central. No sé si de este lado o de este lado, ya. Ustedes siempre me corrigen que pongo a los centrales en el lado equivocado. Ya. Yo los coloco donde es más fácil para mí moverlo. Ya si estuviese acá con el equipo enfrente, me preocuparía de colocarlo un poco donde es. Si le estuviera hablando a los jugadores ahora mismo. Es una cuestión seria, pero acá tengo que mostrarlo para la cámara y tengo que ponerme cómodo. Entonces, Marcos Rojo es como Arturo Vidal. ¿Qué dijimos de Arturo Vidal? Arturo Vidal tiene que jugar acá. Acá. Y meter los goles por este lado, porque por este lado no puede. Y Marcos Rojo es igual. Él no puede jugar dentro del área. Al menos que sea un cabezazo ya. Un corner. Ahí Vidal puede entrar. Marcos Rojo puede entrar. Esos son jugadores que juegan al límite y que sienten el juego con una pasión muy fuerte. Ellos, esos jugadores, no pueden jugar dentro del área porque en cualquier momento cometen un penal. En cualquier momento cometen un penal. Rojo tiene que jugar de lateral. Porque en el caso el que él convierta una falta, cometa una falta, la falta es allí. Y el equipo sigue vivo. Ya, si un equipo no se puede defender de un corner o de un centro de allí, entonces eso no es un equipo. Ya, pero de un penal no te puedes defender. Entonces, Mascherano, un error. Segundo error, Marcos Rojo de central. Él tiene que jugar de lateral. Además, es un jugador que tiene llegada para el gol. O por lo menos que le gusta subir y ayudar. Tiene sangre en las venas. Entonces,
Lo tienes que colocar, es de lateral. Ya, entonces Marcos Rojo. No jugó Mesa, sino hasta después. Que había sido una de las cuestiones buenas de este. De la convocatoria pésima que hizo. Ya sea Sampaoli, ya sea el jefe Sote. O el jefe del cartel. Ok. Una de las cuestiones buenas que hizo. Higuaín. ¿Qué hizo Higuaín el partido anterior? Creo que hizo una buena en la ofensiva. ¿Pero qué hizo Higuaín en el partido anterior? Ayudó a marcar. Ayudó a estorbarle a Nigeria. Y a él se le ocurrió cambiarlo para el partido de hoy, que era aún más importante. Porque Francia tiene más calidad. Y porque el Mascherano no existe. Entonces necesitas aún más ayuda en la parte defensiva. Que alguien te colaborara. Y eso fue lo que hizo Higuaín en el partido anterior. Que sí, que falló un gol y que siempre falla, sí. Pero por lo menos ya habías encontrado que servía para algo. No lo colocó. Ya, como dijimos, ¿cómo jugó Francia? Francia, junto con Uruguay, son los dos mejores equipos de todo el campeonato hasta ahora. Incluso mejor que Croacia. No sé si mejor que Bélgica. Ya, porque el problema de Bélgica va por el DT. Y bueno, sí, mejor que Bélgica, porque Bélgica se equivocó en ese 5-2 por el lado de Carrasco. Entonces sí, los dos mejores equipos son Uruguay y Francia. Es una lástima que se tenga que enfrentar el uno al otro tan pronto. Bueno, ni tan pronto, pues son cuartos. Pero no se van a poder quedar para el podio, o por lo menos para los cuatro primeros, y jugar todos los partidos. Uno de los dos equipos se va a tener que ir. Francia ha sido el único equipo que ha ganado por imponer su juego. Y eso fue lo que hizo hoy. Imponer su juego, y por el camino se encontró con que no había, básicamente, el doble 5 no era un doble 5 porque Mascherano no hizo prácticamente nada. Y se encontró con que Marcos Rojo está cambiado de posición y les regaló un penal. Ya, ese penal no es culpa del Marcos Rojo. No es culpa de Marcos Rojo, es culpa del que lo puso allí. Ya, porque yo lo dije antes. Marcos Rojo tiene que jugar de lateral. Ok, si ustedes me dicen que no, que nadie sabía que Marcos Rojo iba a cometer un penal. Sí, yo sí lo sabía. No sé si en este partido, pero en algún partido. Obviamente en este, porque cuando más calidad tienes tu rival, más probabilidades hay de que lo que temes es lo que va a suceder. ¿Qué temo yo si pongo a Rojo de central? A lo mejor lo tengo que poner de central en alguna oportunidad. Porque se me lesionó Otamendi, se me lesionó el otro. Le sacaron tarjeta roja a alguno. Ya, hoy juegas de central. ¿Qué es lo que más temo? Que vayas a cometer un penal, porque ya sé cómo juegas. ¿Ya? Entonces de lateral. Y cuando tienes un rival de tanta calidad, lo que más temes, por supuesto que va a suceder. Ok, entonces la culpa del penal no fue Rojo. Fue el que lo puso allí. Ya sea cualquiera de esos tres, Sampaoli, Mascherano o Messi. El que lo puso allí, los que armaron el equipo. Ok. Francia logró imponer su estilo de juego. Y por eso convirtió 4 goles. Porque sin darse cuenta, sin saberlo, se encontró con todas esas falencias de Argentina. Ya, como sabemos que quizás Francia no estudió las falencias de Argentina. Obviamente los técnicos siempre estudian algo. Ya, pero por lo menos cuando Francia jugó con Australia, dijimos que por eso fue que les costó tanto, porque ellos no quisieron atacar a Australia en sus falencias, sino ellos imponer su juego. Y así con todos los partidos. Entonces este fue un partido más donde Francia impuso su juego. Ellos ganaron imponiendo su juego. Cuando ganas imponiendo tu juego, te puede costar más. Okay, por eso es que algunos equipos chicos le ganan a equipos grandes. Porque equipos chicos se pueden encontrar con un equipo grande que justo sus falencias, las falencias del equipo grande,
son las virtudes del equipo chico. Y por coincidencia, no porque ese equipo chico fue, no, por coincidencia, ocurren sorpresas a veces. ¿Ok? Por eso es que es bueno estudiar a los equipos antes. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos en la previa? Dijimos que la única forma que Argentina le ganara era que hiciera más goles, porque ya nos estábamos adelantando a que Francia iba a hacer un montón de goles. ¿Ok? Y bueno, básicamente eso fue lo que ocurrió, esos errores. Messi jugó de nuevo en el centro, pero lo vimos mucho por acá. Lo vimos mucho por acá. ¿Ok? Lo vimos mucho por su posición. Ya, pero el partido jugando allí. Y lo vimos poco por el lado de un Titi, de un Tití, como sea que se pronuncie. Que habíamos dicho que era lo más recomendable. No lo hicieron. Entonces, la diferencia fue de un gol. Era tan simple como no poner a Rojo allí, o que Messi tratara más por el lado de un Tití, porque no, se puso más por este lado. Nunca fue a encarar en Tití por allá, hacer jugadas organizadas por allá. Entonces, básicamente no hay mucho que analizar, sino más que todos los errores de quien sea que haya sido el técnico de Argentina. Y si les gusta este video, le pueden dar a like, manito para arriba, me gusta, lo pueden compartir, así más personas pueden ver el video. No olviden suscribirse si no lo han hecho, y no olviden darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones, porque me han escrito algunas personas que no les llega la notificación a pesar de que están suscritos. También les recuerdo que me pueden seguir en Twitter, a twitter.com/ la biblia del fur y una G. Ya no es la biblia del furgol porque era muy largo y no me alcanzaba, no me lo aceptaba el Twitter. Y el link lo voy a dejar en la descripción del video. Y también les recuerdo que tengo una página de donaciones, si así desean hacerme una. Y se despide ustedes la Biblia del Furgol. Del Furgol.